Hay que joderse. Por desgracia, mi predecesor resultó destruido. Pero CyberLife me transfirió su memoria y me envía en su lugar. Moriste en mis brazos. ¿Y ahora? Vuelves como si nada hubiera pasado. Que te den. ¿Cómo encontró a Kamsky? Me acordé de que salía en todos los medios cuando CyberLife empezó a vender androides. Hice unas llamadas y aquí estamos. Soy el teniente Hank Anderson de la policía de Detroit y vengo a ver al señor Ilaya Kamsky. Pasen, por favor. Claro. Le diré a Ilaya que están aquí. Mientras tanto, pónganse cómodos. Tienes razón. Es muy guapa. Bonito sitio. Los androides no le han venido mal a todo el mundo. Vas a conocer a tu creador, Connor. ¿Cómo lo llevas? Kamsky es uno de los grandes genios del siglo XXI. Será interesante conocerlo en persona. A veces a mí me gustaría tener cara a cara a mi creador. Hay un par de cosas que le diría. Ilaya los recibirá ahora. ¿Señor Kamsky? Un momento, por favor. Soy el teniente Anderson. Este es Connor. ¿Qué puedo hacer por usted, teniente? Investigamos a los divergentes. Sé que dejó CyberLife hace unos años, pero esperaba que nos dijera algo que no sepamos. Divergentes. Son fascinantes, ¿verdad? Seres perfectos, de infinita inteligencia.
y ahora libre albedrío. Las máquinas son tan superiores a nosotros que la confrontación debía llegar. El mayor logro que tuvo la humanidad amenaza con ser su perdición. ¿No es irónico? Queremos entender cómo se convierten los androides en divergentes. ¿Sabe algo que pueda ayudarnos? Las ideas son virus que se extienden como epidemias. ¿Es el deseo de libertad una enfermedad contagiosa? No he venido aquí a charlar de filosofía. Las máquinas que ha creado podrían planear una revolución. O nos dice algo útil, o nos vamos por donde hemos venido. ¿Y tú, Connor? ¿De qué lado estás? Del lado de los humanos, claro. Eso es lo que estás programado para decir. Pero... ¿qué es lo que quieres realmente? Lo que yo quiera no es importante. Chloe. Ya conocerán el test de Turing. Una formalidad. Simple cuestión de algoritmos y capacidad de computación. Lo que me interesa es si las máquinas pueden sentir empatía. Yo lo llamo el test de Kansky. Es muy sencillo, verán. Increíble, ¿verdad? Uno de los primeros modelos inteligentes de CyberLife. Juventud y belleza para siempre. Una flor que no se marchitará. ¿Qué es en realidad? ¿La réplica de un humano en plástico? ¿O un ser vivo? Con alma. Decide tú la respuesta a esta pregunta tan fascinante, Connor. Destruye esta máquina y te diré todo lo que sé. O abstente, si crees que está viva. En ese caso, os iréis de aquí sin que os diga ni una palabra. Aquí ya no pintamos nada. Venga, Connor, nos vamos. Perdón por joderte el baño. ¿Qué es más importante para ti? ¿Tu investigación o la vida de este androide? Decide quién eres. ¿Una máquina obediente? ¿O un ser vivo? Dotado de libre albedrío. Ya es suficiente, Connor, nos marchamos. Aprieta el gatillo. ¡Connor! ¡No! Y te diré lo que quieres saber. El último recurso de CyberLife para salvar a la humanidad. También es un divergente. Yo... no soy un divergente. Has preferido salvar a una máquina en lugar de cumplir tu misión. Has reconocido a un ser vivo en ese androide. Has mostrado empatía. Se avecina una guerra. Y tendrás que elegir bando. ¿Traicionarás a los tuyos o te enfrentarás a tus creadores? ¿Qué podría ser peor que elegir entre dos males? Vámonos de aquí. Por cierto, siempre dejo una salida de emergencia en mis programas. Nunca se sabe. ¿Por qué no disparaste? Miré a esa chica a los ojos. Y no pude. Eso es todo. No paras de decir que harás lo que sea para cumplir tu misión. Era una oportunidad de descubrir algo y la has dejado ir. Ya sé qué debería haber hecho, pero le he dicho que no pude.
Lo siento. ¿De acuerdo? Quizá hayas hecho lo correcto. Thank you.